Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal, con el tema correspondiente a Roma, ya nos vamos hasta la República. La clase pasada habíamos comentado sobre toda la etapa de la monarquía, las dos dinastías que habían gobernado Roma, que eran pues la Latina y la Etrusca, y ahora nos centramos en la República, con el fin de la dinastía etrusca en el año 509 y el inicio de la república. Aquí, según como ven aquí en la imagen. Seguimos. La república romana se consolidó en el siglo V. Su poder se centró en Italia y más allá, entre los siglos III y IV, se impusieron como potencia militar en toda la península itálica. Y no solamente en ellos, sino ya vamos a ver que en gran parte de las costas del mar Mediterráneo. Durante la República, chicos, me disculpo por el ruido, sí, me disculpo por el ruido, pero nosotros vamos a seguir. Durante la República ocurre un equilibrio entre los tres poderes del Estado, las magistraturas, el Senado y las asambleas, que es algo que vamos a hablar también más adelante. La sociedad durante la República y también durante la monarquía se caracterizó por tener en la cima de esta sociedad a los llamados patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Los patricios son los fundadores de Roma o las familias fundadoras de Roma y aquellos que tenían descendencia directa de estos fundadores de Roma. Tenían grandes porciones de tierra y participaban principalmente en la política. Debajo de ellos se encontraban los clientes. Los clientes eran familiares también de patricios, pero que ofrecían, eran plebeyos que ofrecían servicios directamente a los patricios. Los plebeyos que ofrecían directamente servicio a los patricios o servían directamente a los patricios se llamaban clientes. Plebeyos que servían directamente a los patricios eran llamados plebeyos. ¿Y quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran quienes no pertenecían a las familias fundadoras. Patricios, familias fundadoras, clientes, plebeyos que servían a los patricios, plebeyos quienes no eran parte de las familias fundadoras. Los plebeyos no tenían derechos civiles ni políticos. Y las leyes romanas no los favorecían. Debajo de los plebeyos se encontraban los libertos. Los libertos eran esclavos que eran liberados, que compraban su libertad o tenían alguna benevolencia por parte de sus amos y los liberaban. Y en el último escalón de la pirámide se encontraban los esclavos. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de derecho, eran considerados como una propiedad total de sus patrones y realizaban cualquier tipo de trabajo. Para resumírtelo, esta pirámide no vas a copiar, la que vas a copiar es esta de acá. Patricios en la cima, que controlan toda la actividad política de Roma, controlan el Senado y las magistraturas, y los plebeyos que... Tras diversos conflictos que tuvieron con los patricios, consiguieron acceder también a algunos cargos políticos, ya sea en el Senado y en las magistraturas. Y por último se encontraban los esclavos, ¿no? Que trabajaban en cualquier actividad que se les encomendara, ya sea actividades domésticas, incluso participaban en las arenas de los gladiadores, participaban en el campo, incluso en la minería. Esta pirámide es la que tú vas a copiar. Seguimos. Durante la etapa de la República Romana, inicia la expansión de este país que poco a poco se va expandiendo. En un inicio van a hacer una conquista, pero una conquista local, una conquista continental. Van a intentar expandirse por toda Italia, lo cual lo van a lograr, venciendo a los etruscos en la batalla y toma de Veyes, venciendo a los lacios en la batalla de Vesubio y venciendo a los galos
en la batalla de Telamón. Más adelante también logran derrotar a los samnitas en la batalla de Orcas y a los epiros en la batalla de Tarento. Más adelante, una vez conquistada toda la península itálica, van a emprender ya la conquista alrededor del mar Mediterráneo Oriental. Van a intentar conquistar no solamente la península, sino también el Mediterráneo Occidental. Esto va a provocar un conflicto inmenso, uno de los conflictos más importantes de la Edad Antigua. Esta va a ser las Guerras Púnicas. Las Guerras Púnicas fueron un enfrentamiento entre los romanos y los cartagineses. Profesor, ¿quiénes son los cartagineses? Te acordarás de los fenicios, ¿verdad? Los fenicios, grandes navegantes de la historia, fundaron una pequeña ciudad al norte de África. En el norte de África, esta ciudad la conocieron como Cartago. Los cartagineses son descendientes de los fenicios. Puede ser también que, o podemos decir, romanos versus fenicios. ¿Y por qué se llaman guerras púnicas? Como te mencioné, los cartagineses provienen de los fenicios. En lengua romana, fenicio se pronuncia como foene. De ahí viene el nombre guerras foénicas o púnicas, que a través de la historia se ha ido cambiando el concepto, ¿no? Guerras entre los romanos y los cartagineses. ¿Cuál fue la causa de esta guerra? El dominio del mar Mediterráneo Oriental. ¿Te acuerdas que vimos las guerras médicas? Que era el dominio del mar Mediterráneo Occidental. ¿Verdad? Ah, no. Uy, acá tenemos una corrección entonces. En las guerras médicas, querían conquistar el Mediterráneo Oriental. En las guerras púnicas es el occidental. Ahora ya está corregido. Ahora sí. Las guerras púnicas son un conflicto por el dominio del mar Mediterráneo Occidental. Oriental es a la derecha, donde está Grecia, y occidental es a la izquierda, donde está Roma. ¿Ok? Estas guerras fueron impartidas en tres etapas. La primera etapa participó Amílcar Barca, entre los años del 264 a.C. y 241 a.C. Durante el periodo de Amílcar Barca, rey de los cartagineses, empezó cuando los romanos, con 400.000 soldados, al mando del cónsul Régulo, invade los territorios de Cartago. Ante ello, los cartagineses, al mando de Santipo, lograron vencer a los romanos, ya que ellos emplearon caballería y elefantes. Es decir, los cartagineses emplearon caballos y hasta elefantes para poder derrotarlos. Ante este fracaso, los romanos reaccionaron y enviaron una segunda expedición. ¿Para qué? Para controlar Cartago. Pero el general cartaginense Amílcar Barca logra apoderarse de Sicilia. Las cosas rápidamente cambian para los romanos al enfrentarse por el mar contra los cartagineses en la batalla de Gates. Al ser vencida Cartago, Amílcar negocia la paz, comprometiéndose a pagar a los romanos en los próximos 20 años y además de liberar los pueblos conquistados. Dentro de la diapositiva, yo te he mencionado algunas batallas que destacan en la Primera Guerra Púnica, como por ejemplo, la Guerra de Miles, el combate de la isla de Gates, que lo acabo de mencionar, y la consecuencia principal de las guerras púnicas es que Cartago se compromete a pagar los gastos de guerra y además pierde los territorios de Sicilia, Cerdeña y Córcega. Más adelante, el hijo de Amílcar Barca, llamado Aníbal Barca, toma la ciudad de Sagunto. En Sagunto, Sagunto era una ciudad aliada de Roma. Los romanos, disculpa, Amílcar Barca, quien era cartaginense, derrotó rápidamente a Publio Escipión en la batalla de Tesino.
Más adelante, los romanos van a reaccionar, pero Aníbal, hijo de Amílcar, era un estratega fascinante. Roma no pudo defenderse de Aníbal, pero Aníbal estuvo a punto de derrotar Roma, pero Aníbal no atacó la capital romana. Este se conoce como un episodio clave, porque Aníbal pensó que los romanos se iban a rendir, pero esto no ocurrió. Los romanos no se rindieron y se refugiaron en Capua, en la zona de la Magna Grecia. Ante esto, más adelante los romanos se organizaron y bajo el mando de Escipión el Africano, uno de los más importantes generales de Roma, deciden atacar a los cartagineses en su propia patria. ¿Qué quiere decir? Que los romanos ya no se enfrentaron a Aníbal en Italia, sino viajaron hasta Cartago y atacaron la ciudad cartaginense. Se apoderaron de esta ciudad. Aníbal regresa a defender esta ciudad y se inicia la batalla de Zama, en esta batalla Aníbal es derrotado. Aníbal, totalmente derrotado en la Segunda Guerra Púnica, se refugia en Bitinia y muere poco tiempo después. Esto correspondiente a la Segunda Guerra Púnica, chicos. Batallas importantes: la batalla de Sagunto, Tesino, Canas, Metauro y Zama, donde finalmente Aníbal Barca es derrotado. En la Tercera Guerra Púnica ocurre un pequeño levantamiento contra los romanos. Los cartagineses rápidamente intentan retomar esta guerra, pero el censor romano llamado Catón llega hasta la zona de Cartago y les exige que se rindan. Pero esto no va a ser escuchado. Para lo que ello, el censor romano Catón exclama: "Delenta es Cartago", que significa "destruyamos Cartago", e inicia los preparativos de la destrucción de esta ciudad. Escipión Emiliano, otro general romano, contaba con 80.000 hombres. Los cartagineses, comandados por Asdrúbal II, organizaron una resistencia contra los romanos, pero esto no les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque fueron rápidamente derrotados. Los romanos, para evitar que hubiese una futura o un futuro levantamiento contra ellos, decidieron destruir totalmente la ciudad. Cartago quedó totalmente destruida y muchos sobrevivientes de esta matanza fueron enviados a Roma como esclavos. Las consecuencias de esta guerra fueron importantes, porque primero, Roma, al haber sometido a Grecia, Macedonia, Siria, Palestina, Egipto, con esta victoria en las guerras púnicas, logra consolidarse como potencia e inicia las campañas, como mencionamos aquí, a Grecia, conquista Grecia, conquistan Macedonia, conquistan Siria, conquistan Palestina, conquistan Egipto. Aquí es conquistan el norte de África. Y después de todas estas conquistas romanas, Roma se convierte en la primera potencia del Mediterráneo de la Edad Antigua. Se inicia también el dominio de todas las costas del Mediterráneo. Por eso es que los romanos van a llamar a este mar el Mare Nostrum, el Mar Nuestro, porque todas las costas del Mediterráneo le pertenecían a Roma. Aumentan las tierras del Estado, es decir, el ager públicos, y también el número de esclavos. No solamente la cantidad de tierras conquistadas, sino que aquellos que no estaban, o aquellos rebeldes que aún tenían resistencia contra los romanos, eran llevados como esclavos. Asimilaron
grandes aportes del mundo helenístico, del mundo romano. Y los patricios aumentaron enormemente su poder económico al tener extensos latifundios ganados con la guerra. Todas estas consecuencias, chicos, o todo este proceso de la república, es uno de los más interesantes de la edad antigua, porque se explica cómo Roma llega a ser tan pequeñita, como lo vimos en la monarquía. Incluso, ¿te acuerdas que en el video lo mencionaban como un bebito chiquito? Ya, durante la república llega a expandirse por todo, casi toda Europa, todas las costas del Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, chicos, repasamos el tema. Nuevamente me disculpo por el ruido. Repasamos el tema y nos estamos viendo en la tardecita para resolver algunas preguntas. Desde aquí, chicos, un fuerte abrazo. Chau, 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 chau. Eso es todo, amigos.